Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Bueno, en esta ocasión les voy a traer el primer tutorial de lo que es la capturadora de video de ZCap 284 HD, el cual es una, pues es un modelo, una capturadora que compré yo hace tiempo. De hecho, ahí es donde hago lo que son las capturas de videojuegos y demás, porque pues regularmente yo hago grabaciones de mis videojuegos o hago también videotutoriales, ya saben, y aparte a veces alguno que otro gameplay. De hecho, ahí en el canal anteriormente pues había por ahí algunas pruebas que había hecho, pero pues ahí también pondré una pequeña prueba de cómo graba en PlayStation 4. Ahí para que vean la calidad con la que graba. De hecho, esta capturadora ya tengo con ella pues fácil más de 2 años. De hecho, a mi parecer me ha salido pues muy bien y me salió económica. Pues entonces me salió aproximadamente en un precio como de 1500 pesos mexicanos. Fue lo que me costó. Ahorita actualmente está alrededor de entre 2000 a 2500 pesos mexicanos esta capturadora. Lo que tiene es de que puedes grabar pues lo que es en HD, puedes grabar en HD por medio de un HDMI, o también puedes grabar lo que es RCA. Entonces puedes tanto grabar consolas de nueva generación como consolas también retro, ya sea Super Nintendo, Nintendo 64 o cualquiera que tenga entradas RCA. Entonces pues puede grabar ahí de las dos. Entonces no vas a tener ahí problemas. Ya nomás si acaso si quieres sacarle, digamos, todo el jugo como a un PlayStation 3 que lo quieres grabar en verdad en HD, si tienes que comprar un divisor o algo así se llama, no me acuerdo bien, que es el que divide la señal. Entonces, porque pues maldita protección del PlayStation 3, así como que no, pues chido, ¿eh? Gracias por poner otra traba. Y pues bueno, antes de empezar, recuerden que si les gusta lo que es mi contenido, desean que YouTube ahí les avise cuando suba algún tuto nuevo, alguna opinión, etcétera, o quieren seguir esta serie de tutoriales que voy a estar haciendo sobre la EasyCap 284 HD, pues suscríbanse al canal y denle también en la campanita, denle, pues ahora sí que les muestre todas las notificaciones, porque ya ven, YouTube ahí se está poniendo de plano ahí con los nuevos cada día más payasos. Muy bien, ahora sí, pues comencemos con el tutorial. Bueno, lo primero que les voy a enseñar a hacer es pues actualizar el firmware de la capturadora. Sí, porque esta capturadora tiene también su propio firmware. Entonces, pues sí, hay que actualizarlo. De hecho, yo tuve un problema hace tiempo con el OBS. De hecho, el OBS me estaba dando muchísimos problemas a mí. No me estaba reconociendo bien lo que es la capturadora en las versiones más nuevas. Entonces tenía que irme como a la versión 3 o 2 o algo así del OBS para que este me pudiera pues reconocer la capturadora, porque si no, pues no la reconocía. Entonces fue cuando ya me puse a investigar qué es lo que estaba pasando. Entonces fue cuando supe que se tenía que actualizar también el mismo firmware de la capturadora. Entonces pues ya fue cuando hice yo la actualización del firmware. Y ya cuando la hice, pues ya no tuve ningún problema con el OBS. Muy bien, lo primero que vamos a hacer es ir a la página de soporte de la capturadora, la cual la están viendo en pantalla, y pues les voy a dejar el link directo ahí para que no batallen. Entonces, pues también les puede servir ahí para otras capturadoras.
que es como la EasyCap 295, 73, etcétera. Ahí pueden ver los modelos. Pero en este caso el que nos interesa es este, el EasyCap 284. Ok, entonces pues ahí pueden descargar el manual, el firmware o el driver. De hecho, el driver también se los recomiendo instalar. De hecho, es nomás un .exe, entonces nomás hay que ustedes le den doble clic y le digan que lo instale y ya, es todo lo que necesitan. No necesitan más del driver. Ok, pero ahorita lo que nos interesa es el firmware, el cual vamos a descargar. Aquí está EasyCap 284. Aquí está. Y listo. Ahí va. Ahí ya que lo descargo, ahí pueden ver que aquí hay dos archivos. Uno que les dice pues cómo poder instalarlo y otro que es el Jedi.img. El que nos interesa es el Jedi.img. Ahora lo que voy a hacer es poner una USB. Ya que puse la USB, entonces vamos a donde está la USB. Aquí pues de preferencia borren todo. De hecho, dejen la USB en blanco para que puedan poner el archivo Jedi. Está mi archivo Jedi, ya nomás lo arrastro aquí. Aquí está. Ya una vez teniendo pues el archivo Jedi, ya solamente es cuestión de expulsarlo. Bueno, expulsar la USB. Y ahora vamos al siguiente paso. Bueno, de hecho ahí pueden ver lo que es la capturadora, es la que tengo, la EasyCap 284. De hecho, a ver, déjenme ver, aquí está atrás, acá está ZCap 284. Ahí como pueden ver es el mismo archivo que yo descargué de ahí de la misma página. Entonces, pues bueno, aquí en este caso nomás les voy a decir más o menos qué hacer, porque pues yo la actualicé hace como 1 o 2 meses, entonces pues ya o no me va a reconocer el archivo o X cosa, entonces pues ahí sí no es necesario, así que tú digas, pues wow, lo voy a hacer ahorita, pues no, porque pues, ya lo hice yo. Entonces pues bueno, aquí está su pues si su alimentadora corriente, bla bla bla. Entonces pues lo que tienen que hacer es, primero, estando así como está ahorita la mía, apagada, ahora sí conectan lo que es la USB, la que tiene el archivo que acabamos de descargar. Ahí pues ya lo ponen ahí lo que es el USB en su puerto para que este lo agarre. Entonces pues ya nomás va a ser cuestión de conectarlo lo que es a la luz. Ay, perdón, pero nomás estoy con una mano. No tengo yo ningún tipo de tripié para celular ni nada. Ay, disculpen. Ok, pues una vez que ya está conectado el cable de corriente y todo eso, entonces es cuando ustedes van a conectar este a la corriente. Ya que lo conecten a la corriente, va a parpadear aquí un pequeño LED que hay. Va a parpadear en color azul. Entonces va a parpadear, no sé, unos 2, 3 segundos, algo así, o pónganle 5. No sé bien cuánto vaya a parpadear, pero pues ya que deje de parpadear, ya nomás es cuestión de que ahora sí ya saquen la USB. Entonces, pues como ven, ahí el paso es simple. Ya que termina de parpadear ahora sí la capturadora, ya nomás es cuestión de retirar la USB y pues ya apagan también la capturadora si gustan. Entonces ahora vamos a checar cómo pueden ustedes darse cuenta de que ya está actualizado ahora sí la capturadora. Es un paso que sigue ya muy simple y que es el final, y ya con ese ya ustedes van a saber que ya está actualizada su capturadora.
Bueno, ya estamos en el último paso de la actualización del firmware de la capturadora. Ahora lo que vamos a hacer, ya debemos de haber retirado lo que es la USB de la capturadora. Entonces ahora lo que vamos a hacer es pasarnos otra vez a la computadora e insertar otra vez la USB para que la lea. Ok, ya que insertamos la USB, entonces pues tenemos que ir acá otra vez a lo que es el apartado de la USB y pues entrar. Entonces, si ustedes ven la USB en blanco, así que no tenga ningún tipo de archivo, que era el Jedi, entonces es señal de que ya está su capturadora actualizada del firmware. Esto, pues ahora sí te das cuenta porque lo que hace la capturadora es tomar ese archivo y cortarlo. Bueno, yo es mi teoría, pues, que lo corta y lo pega ahí pues en el firmware de su propia, de su propio firmware. Entonces, por eso es que desaparece ya también este archivo. O si no, también a lo mejor puede que lo actualice y ya el mismo firmware diga, ah, pues ya está bien, pues ya no necesitas este archivo, lo voy a borrar. Entonces, si ustedes ya no ven el archivo Jedi aquí, es señal de que actualizaron bien su firmware de la capturadora. Y pues ahí está, eso sería todo en lo que respecta al firmware del EasyCaptos 84. Esa sería la forma de actualizarlo. Ya con esto ya no deben de tener algún tipo de problema para poder usarlo en el OBS, en las versiones más nuevas. Porque sí, les digo, sí tenía ese problema de que OBS no me lo estaba pues detectando. Entonces, pues sí, yo andaba así como que, oye, pues qué onda, pues, porque en las versiones, digamos, 3 o 2 sí me estaba detectando pues la capturadora, pues. Entonces sí me lo estaba detectando, pero ya en las versiones más nuevas no. Entonces, pues a fuerzas tenía que irme a las versiones más viejitas de lo OBS, pues para seguir usando la capturadora. Pero de hecho ya no es necesario. Ya les digo, ya actualizando esto, ya van a poder usar las versiones más nuevas. De hecho, he estado también haciendo uno que otro streaming ahí del PlayStation 4. Lo he estado haciendo desde la capturadora. He estado haciendo ahí pues esos streamings. Entonces, sí, ya les puedo decir con confianza de que sí funciona ya en las versiones nuevas, lo cual sí es un alivio porque sí tiene pues alguna que otra función interesante. El OBS ya en las nuevas, aparte de que ya cambiaron los menús y todas las cosas. Entonces, bueno, varias cosas. Entonces, pues bueno, espero que les haya servido este tutorial. De hecho, pues les digo, como tengo esta capturadora, ya saben cómo hago yo mis tutoriales. Ya saben que si yo tengo algo y veo que funciona o no funciona, yo se los hago saber en los tutoriales, pero tengo que tenerlo yo en físico, instalado, comprado, etcétera, para que yo les pueda hacer un tutorial. En este caso, como he visto que no hay muchos tutoriales de esta capturadora, pues por eso también me decidí a pues hacerles yo un tuto, porque pues sí, la verdad sí hace falta, y más en español, porque pues sí, en inglés a lo mejor sí puede haber uno que otro, o se los explican de manera diferente, o hacen otros pasos, o simplemente a veces uno pues no le va a entender ahí, digamos, ciertos detallitos que hay que tomar en cuenta, como ese que les dije de que, ah, ¿sabes qué? Pues va a parpadear, tienes que hacer esto, va a borrar el archivo. Entonces, pues ahí sí hacían falta, a mi parecer, pues tutos de esta capturadora, la cual pues me ha salido buena.
Hasta eso, de hecho, a lo que sé es China la capturadora. Y pues ya ven ahí el problema ahí que muchas personas tienen con lo chino. De que no, pues escuchan que es chino y así como que ya si les entra así como que la duda, cosa de que pues si te quedas así, veces como que, oye, pues no manches, tú traes tu mugre celular, iPhone y no le haces al feo ahí nomás porque según eso está detrás una marca reconocida, pero ahí la mayoría de sus componentes o varios de sus componentes son de origen chino. Entonces pues así como que, ah, cabrón, pues ya te quedas así como que, oye, pues sí es cierto. Entonces pues sí, como siempre en todo hay calidades ahí. Ahora sí que chino bueno y chino malo. Entonces sí, a mí en lo personal este me ha salido bueno. Y pues ya les digo, está alrededor de 2.000 a 2.500 pesos esta capturadora. En otros lugares la he visto hasta en 5.000 pesos. Yo no sé qué onda con esos precios. Pero pues bueno, como tip les puedo decir que yo la compré en pues bueno, en Mercado Libre. De hecho, también la pueden comprar en una página, creo que se llama Alibaba, o cosas que vendan también cosas chinas. Pueden ver ahí a ver si la consiguen ahí. Pero pues ahora sí, vendedores, y eso yo no les digo porque pues yo al que se la compré, pues ya dejó de surtir. Entonces no sé si vuelva a surtir, y pues yo también no guardé su contacto. Entonces pues ahí sí, por eso no les puedo dar yo un link directo de que, ah, miren, vayan y cómprenla aquí. De hecho, lo que sí he visto es de que han estado sacando antes de hacer el tutorial, me puse a buscar ahí en Amazon también a ver si existía esta capturadora en el mismo precio. Y pues sí me encontré una que estaba como en 2.200, que era, hagan de cuenta, parecida a esta, pero sí estaba así con otra marca. Entonces, no sé si esa salga buena o no sé qué onda, o si sea el mismo que la manufactura o qué onda. Yo la verdad ahí sí yo no me arriesgo, porque ya he tenido una capturadora viejita, la cual sí me salió pésimamente, así mala, pésimamente. De hecho, solamente la pude usar como 2, 3 días y ya se fregó la capturadora. Era RCA. De hecho, creo que sí la han visto. Es como una USB que tiene los cables RCA. Esa es la verdad. No, ni las compren. Yo, la verdad, esas, les digo, yo las probé y la verdad no sirven. Son una basura. La verdad, y me salió como en 200 o 150 pesos. Entonces, la verdad, no, si van a gastar ese dinero, digamos, en una capturadora que les va a servir, no sé, como 2, 3 días, o pónganle hasta un máximo como de 15 días, la verdad no vale la pena. Ahí sí, mejor ahorren un poquito y no sé, hasta mejor compren una de esas de las que andan vendiendo ahorita ahí de cuadrito. Creo que están como en 400, 500 pesos, algo así. Pero esas, pues les digo, yo desconozco cómo salgan. Yo la que tengo es esta, la EasyCap, ya desde hace un rato, ya más de 2 años. Y pues ahorita ya nomás para terminar, ahí voy a hacer un pequeño video de una captura de un juego, ahí para que vean con la calidad con la que grabo esta capturadora. De hecho, lo que tiene también esta capturadora es de que puede grabar directo de la USB. Ustedes le ponen una USB y ya como trae su control y todo, ustedes le pueden decir, ah, ¿sabes qué? Quiero que grabes este gameplay a 720, o quiero que lo grabes a 1080, o quiero hacer una captura, o etcétera. Entonces, pues se puede hacer eso. Entonces ahí les voy a dejar un pequeño ahí video, yo creo que a lo mejor unos 2 minutos o 5 ahí nomás, para que vean pues qué tal graba. Ahí con esta se van a ahorrar el paso de que, ah, mira, pues tengo que tener prendida la PC para hacer la
la grabación o otra cosa, no, con esta, les digo, nomás con que tengan una USB, ya con eso es más que suficiente. Pues bueno, ahora sí, aquí ya los dejo, ya, bueno, ya nomás ahí, ya que termine el video, pues me despido. Entonces, pues ahora sí, sigamos y vamos con el video. He recibido correos del cada vez más reducido contingente de hombres y mujeres amantes de Spider-Man e insisten en que hizo algo grandioso al cerrar un laboratorio de drogas dirigido por un tipo cuyo alias parece ser... esperen esto... Tombstone. Me alegra que esté tras las rejas, pero ¿cómo hizo Spider-Man para desbaratar la operación? Prendiéndole fuego. ¿Saben qué pasa con los laboratorios cuando les prenden fuego? ¡Pues explotan! Spider-Man pudo acabar con toda la cuadra con su imprudente fanfarronería criminal. Por suerte, los más valientes de Nueva York, nuestros bomberos, contuvieron el fuego. Porque ese es su trabajo. Si Spider-Man tuviera sentido común, habría entregado la información que tenía de Tombstone a la policía y dejado que los mejores de Nueva York hicieran su trabajo. Pero no, creyó que la mejor manera de ocuparse de un problema de tráfico de drogas... Yuri, este lugar está lleno de hombres de Fisk con bultos sospechosos. ¡Armas! Hablo de armas, obviamente. No puedo ordenar una redada por unos bultos. Es solo una corazonada, pero creo que pronto habrá disturbios. No!
Todo el mundo nos subestima. Los policías, Spider-Man, Maya, y van a pagar el precio. Todo será más fácil cuando el jefe salga. Todos saben que es Kingpin. Saben que es mejor temerle. Te digo que ya lo sabían. ¿En serio? ¿Y por qué todos si esos... dulces sueños? Es de caridad. Lo respetaban más por eso mismo. Solo observa. No me lo imagino. ¡Hay problemas! ¿Alguien me escucha? Entre nosotros, la primera vez que vi al jefe, pensé... Ya sabes. ¿Por qué no fue nada? ¡Hoy tengo ganas de aplastar! ¡Puedo ver a... ¡Lo acorralé! ¡Quieto! ¡Te vi! ¡Puedo ver a Spider-Man! ¡Voy a aplastar tu cráneo! ¡Lo atraparé! ¡Lo veo! ¡Jefe está harto de ti! ¡Yo también! ¡Es Spider-Man! ¡Ya saben qué hacer! Bien, listo. Creo que ya pudieron ver el ¿cómo se llama? El gameplay que hice en la capturadora. Como ven, se ve pues muy bien. Y de hecho, lo grabé directo desde el PlayStation 4. Lo grabé directo a la capturadora, la USB. Entonces, con esto, pues ya te brincas el paso ese de, ¿cómo se dice? De andar pasando lo que es tu captura de juego gameplay del USB, digo, del PlayStation 4 al USB, porque pues ahora sí ya ven que tarda pues muchísimo. Bueno, de hecho, a mí me ha tardado veces llenar una memoria de 16 gigas, me ha tardado veces hasta una hora en pasar todo a la USB. Entonces la verdad es lentísimo, pónganle de 30 minutos a una hora. De hecho, sí se me hace a mí lentísimo eso. Entonces, pues ya que va que te tardes, no sé, hasta unos 5 minutos en descargar toda la USB a tu computadora. Entonces, la verdad es un ahorro de tiempo, así que la verdad muy bueno. Entonces, y pues graba ahora sí que es, para mí es un resultado así bueno. De hecho, grabo un poco mejor que el Play 4. Entonces, si desean también, pues les digo, hacer streaming. Ya comenzar a subir gameplays de tanto de Play como de Xbox, de Wii U, de Switch, etcétera. Entonces, pues esta capturadora es una muy buena opción a mi parecer. Ahí sí estará, no estará tan económica, pero sí está mucho más económica que otras que he visto. Entonces sí es, pues ahora sí que buena opción, si es que no quieres comprar una de esas capturadoras de más de 6,000 pesos, que pues sí tienen ahí su calidad y todo eso también, pero pues ahora sí muchas veces si no grabas algo, ves a 4K o directamente hacia 1080p a super mega ultra calidad, entonces si no,
Pues ahora sí que para qué invertir tanto si otros aditamentos o otros aparatos te pueden dar casi el mismo resultado ahí, pues de mientras que uno también se va levantando en esto, pues. Entonces, pues bueno, ahora sí espero que les haya servido este tutorial. De hecho, creo que va a durar como una hora, yo creo, o 30 minutos, no sé. Bueno, y hasta que lo edite. Ok, pues bueno, espero les haya servido. Y pues ahí ya saben, si tienen algún comentario, pregunta, duda, etcétera, ahí pues por favor háganmelo saber en su cajita de en la cajita de comentarios. Y pues ahí cualquier cosilla ahí que quieran también ahí preguntar, ya sea de otros tutoriales o algo, ahí pues ya saben, ahí tengo varios. Sería nomás cuestión ahí de que me pregunten. Y pues también si les sirvió este video, pues por favor ayúdenme a compartirlo. O también ahí que, ¿cómo se dice? Dándole pues like, suscribiéndose al canal y demás, pues para también poder seguir trayéndoles más tutos. Ya ven que, pues sí, no es tan sencillo hacerlos. Sí me lleva mucho tiempo. Pero pues ahora sí todo sea por también ayudarlos ahí también para que no batallen lo mismo que yo a veces con algunas cosas. Ok, pues ahora sí. Que pasen muy buen día. Hasta luego.